Señores, buenas noches. Aquí estamos nosotros reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio, La Verdad de los Hechos. Gracias a esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF. Ustedes saben que para mí y todos los muchachos es un placer inmenso entrar a sus hogares a esta hora de la noche. Todo lo que nosotros hacemos aquí, usted lo verá en diferido a través de nuestra cuenta en YouTube. Recuerden suscribirse. Mi Osotis Grullón es nuestra cuenta. Dele seguimiento, mande los programas por todos lados para que la gente pueda realmente suscribirse. Gracias por el seguimiento de antemano. Miren, nosotros solicitamos anoche que el presidente hablara, ustedes me escucharon aquí en el programa, y gracias a Dios el presidente habló una hora después, media hora después de cuando nosotros estuvimos aquí solicitando todo eso, que ya había sido anunciado desde tempranas horas de la mañana, y nos alegramos mucho. Yo estaba esperando otras cositas adicionales que el presidente tocara, pero estoy muy conforme porque a raíz de lo del presidente que habló y se dirigió a la nación, uno puede ver que el dominicano se siente un poco más tranquilo en medio de la situación y del sentimiento de todos, porque yo no creo que haya un solo dominicano que no se haya sentido afectado por la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. ¿Qué pasa? Que yo hoy quiero puntualizar, quiero tomar el programa para puntualizar varios aspectos y quiero nombrar una de las cosas por las cuales uno quiere que la República Dominicana comience a cambiar. Ustedes me escucharon decir que a raíz de lo que pasó el domingo pasado, 16 de febrero, muchos sectores habían fijado su posición y que si nosotros estábamos discutiendo sobre la base de las municipales, yo no entendía cómo, por ejemplo, candidatos a la presidencia se estaban refiriendo al respecto si nosotros no estábamos en presidenciales. Y había puntualizado que era lo del presidente de la Junta Central Electoral que nos interesaba y lo del presidente de la República. Y eso ya se había dado de antemano. ¿Qué pasa? Que hoy sale en la prensa el siguiente titular. Dice, Gonzalo Castillo fija su posición sobre la suspensión de las elecciones municipales. Y está... Miren, una página del periódico, mírenlo ahí, una página del periódico completa, miren ahí, una página completa del periódico de algo que se transmitió por televisión. Entonces cogieron el discurso, lo plasmaron, que fue un discurso que ustedes vieron que fue, yo creo que no llegó a los 2 minutos, tiene como 2 minutos, y tomar una página completa de un periódico para algo que ya usted hizo, ponerlo en un periódico un día como hoy, que ya anoche el presidente habló, la Junta ya dijo que las elecciones eran para el 15 de marzo, y gastar este dinero. A mí me parece que con la situación económica a raíz de las grandes pérdidas en todos los ámbitos que nosotros hemos tenido de un proceso que no se realizó, a mí me parece que es una burla. Porque ya ese discurso lo vimos por televisión y está en YouTube, está por todos lados. Porque se hizo una transmisión por varios canales y está en las redes sociales, es decir, que la gente lo tiene a un clip. Y coger una página de un periódico
Me imagino que eso debe de costar, me imagino yo, una página completa. Tal vez me equivoque, pero me imagino que tal vez anda por los de los 300 mil para adelante, en un país donde hay tanta crisis. Porque nosotros acabamos de perder millones y millones y millones de pesos en un proceso que no tuvo frutos. Entonces yo quería, o quise decir eso, porque no vamos a pasar la vida diciendo cosas. Y mientras el de arriba no tome conciencia, nosotros vamos a estar repitiendo lo mismo. Usted siempre me gusta poner de manera gráfica las cosas. Usted tiene sus hijos y usted se pasa la vida entera diciéndole, mira, no ponga eso ahí. Y el muchacho viene y cuando usted llega lo tiene ahí. Mira, mi amor, que yo te dije ayer que eso no va ahí, que eso va aquí. Usted tiene que tomar una medida. Porque como usted se lo está diciendo, él no lo entiende. Entonces usted tiene que tomar una medida drástica que permita que esa persona entienda que usted le dijo ya que no era ahí, que era de este lado. Algo usted tiene que hacer porque nadie aguanta pasarse la vida entera con el misma cantaleta, nadie aguanta, no hay soporte para eso. Llega un momento en que usted no se da cuenta que usted enferma y por eso este pueblo enfermó. La sociedad está enferma. El único país del mundo donde un funcionario hace una fechoría y no pasa nada es aquí. En otro lugar del mundo el funcionario renuncia. Solamente de mencionarse su nombre. Mencionan ese nombre, ese funcionario pone su carta de renuncia. Aquí nosotros acabamos de suspender un proceso que está en una fase de investigación. Y todos los sectores han pedido que esto se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias. Si comienza a relajarse lo que pasó el domingo, nadie va a creer en un proceso de elecciones en el país. Porque usted no puede ir y detener a una gente para después mandarla para su casa. No hagan eso. Si usted detiene una gente, tiene que quedarse con esa gente porque usted ya determinó que esa gente tiene algún grado de responsabilidad. Usted no puede detener una gente y decir, no, porque yo lo hice para investigar. Usted no puede decir eso porque no luce. Usted no puede decir, ay, ¿por qué era que yo estaba investigando? Pues usted no debió hacerlo público porque usted está investigando. Usted tiene un proceso de investigación. Si usted dice, ¿y de dónde tú sacaste esa información? Usted espera que esa persona diga de dónde la sacó. Y ya. Mi Osotti, ¿de dónde tú te enteraste tal cosa? A mí me llamaron por teléfono. Usted la tiene que mandar para su casa porque usted le está haciendo una pregunta. Si él dice que recibió una información de una persona determinada, usted va y busca a esa otra persona determinada y usted ya así lleva la cadena. Ahora, yo siempre he dicho que nadie comete ningún delito que involucre a una empresa en un momento determinado si no hay confabulación de lo que están adentro. Porque nadie entra a una empresa, patica pa' que te tengo. No hay acceso a una empresa si usted no es empleado de la empresa. No hay acceso. Ni nadie llega a un sitio poniendo mano. Es como que alguien coja para su casa. Pero ni es amigo suyo, ni es allegado, ni es nada. No tiene forma de entrar. Porque la doméstica no le va a abrir la puerta. Dice, doña, aquí hay una persona, pero yo no lo conozco. No le abras. Usted no lo conoce. Siempre los robos que es en residencias. ¿Por qué lo encuentran a la persona?
porque es una persona de confianza. Nadie puede tener acceso a una vivienda si no es una persona de confianza, sea que el servicio la conozca o el que esté en la casa. Ah, mataron a fulano de tal en su habitación. Tuvo que haber sido por lógica. Lo primero que dice el investigador, no lo mató, entró una persona de confianza, porque no hay violencia de ninguna puerta violentada, valga la redundancia. No hay ninguna violación a ninguna puerta. Es decir, que esa persona entró normal porque le abrieron la puerta. Es decir, que la víctima lo conocía al victimario. Y le abrió. Y después que lo tenía dentro de la casa, esa persona lo mató. No hay que ir a ningún sitio, ni usted graduado de investigador, ni nada de eso. El sentido común. Hay cosas en la vida que uno ya por sentido común actúa. Entonces, yo quería decir eso porque ya nosotros estamos en un punto de que nosotros como pueblo, nosotros nos hemos cansado de lo mismo. Es decir, no puede ser que si tú ya sabes que tu contenido de lo que tú dijiste está en el acceso de todo el que tiene un aparato celular en la mano, tú cojas 300 mil pesos y lo pagues de una página de un periódico para que tú, para tú seguir barajando algo que ya a este punto no tiene sentido. Es un gasto que no tiene sentido. Y es una lástima. Es una lástima que eso pase y que tal vez yo como medio de comunicación pueda verlo y que otros no lo vean. Yo quería agregar, o deseo agregar, lo que pasó anoche con los apagones. Miren, desde las 3:00 de la tarde, yo no quiero que se quede así de antemano. Yo siempre he dicho que cuando un pueblo cae en desgracia, le cae todo, la desgracia una tras de la otra, Dios nos libre que sigan pasando cosas como las que ya hemos tenido. Nosotros estamos en un proceso difícil con relación a eso. Desde las 3:00 de la tarde, se apagó el Gran Santo Domingo. Entonces, de las informaciones que salen hoy en la prensa, es que la falla registrada la tarde de este pasado lunes en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado abarcó una caída de al menos un 56.5% del servicio, de acuerdo con el informe preliminar de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, Centro de Control de Energía, y que prácticamente la pérdida de tensión de la zona central y este, y ese disparo de la unidad de Punta Catalina 1 provocaron la salida de 6 plantas generadoras, lo que causó apagones por varias horas en el Gran Santo Domingo y varias localidades del interior, y afectó también las labores del metro y del teleférico de Santo Domingo. Que papá Dios nos coja confesados. Muchos sectores no pudieron ver ni siquiera el discurso del presidente, que fue a las 8 de la noche. Y todo este tipo de situaciones, miren, nos mantiene a todos en una especie como de inestabilidad muy fuerte. Esperemos que ya en este momento que nosotros tenemos fecha para el proceso, que la oposición dominicana no pierda energías ni pierda tiempo de que si nosotros estábamos en la reunión, que si la Junta debió avisarnos a nosotros, que si no se reunió con nosotros para buscar la fecha. Señores, la ley dice que un mes después del proceso, y la Junta anunció que para el 15 de marzo. No pierdan tantas energías, pónganse a trabajar. Este pueblo ya está harto de tantas situaciones complicadas y difíciles. No colaboren para que realmente
haya un colapso en la República Dominicana, porque aquí hay mucha gente trabajando para que haya un colapso en el país. No le podemos dar el gusto. Vámonos al corte y regresamos de inmediato con más. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio, La Verdad de los Hechos. Miren, se ha hablado tanto de eso, de lo de Temístocles Montaz. Y desde ayer, desde que salieron las declaraciones, la gente ha hablado muchísimo. Hoy el día completo ha seguido haciendo referencia. La partecita donde Don Temo dijo que ellos tienen un sistema de control de votación que les asegura a ellos saber lo que está ocurriendo hora por hora en cada mesa de votación. Es grave, muy grave. Pero ya aquí, Naina, yo se lo puntualizo porque tengo que hacerlo, yo tengo una cuota de responsabilidad. Ya todo el mundo sabe aquí que aquí no hay régimen de consecuencia. En otro país del mundo, eso que dijo Don Temístocles Montaz, hubiese tenido él que renunciar hasta de la presidencia de ese partido. Porque el decir que ellos saben cada minuto por quién vota cada persona, eso no es normal. Aunque se quiera cambiar ahora y se quiera decir otra cosa y que de donde dijo Digo, dijo Diego, eso no es así. Pero todos los pueblos tienen lo que el pueblo ha permitido tener. Porque aquí yo tengo muchos programas, que usted lo puede ir a revisar, todo el que le da seguimiento diariamente a este programa, que sabe de antemano que el dominicano va y vota de manera democrática libremente. Y todo lo que nosotros tenemos hasta este momento ha sido elegido por el dominicano y la dominicana. Y eso nosotros debemos comenzar a cambiarlo. Eso tenemos que comenzar a cambiarlo. Como usted lo quiera, como usted lo prefiera. Pero si usted se da cuenta, nosotros estamos repitiendo los mismos episodios. Porque si lo que pasa no me afecta a mí, yo no opino. Eso es lo que ha pasado en el país. Si lo que pasa en un momento determinado, yo estoy participando y a mí no me afectó, yo no opino. Porque a mí no me afectó. Le afectó a fulano, por eso fulano no se calla y no deja esa cantaleta. No somos solidarios con el otro. Fulano tuvo tal problema, vamos a ayudarlo. No lo hacemos. Mira, con eso se fuñe fulano, fracasa. Muchísima gente viene y colabora para que te lleve quien te trajo. Muy difícil que tú encuentres. Ay, mira, vamos a ayudarte. Porque el que tú salga airoso
no trae repercusión de esto, de críticas, porque no hay nada que hablar. Ahora, si tú fracasaste, si se entretienen, fracasó, qué bueno. ¿Usted no lo ha escuchado? Fracasó, qué bueno. Y colaboran para que a ti te lleve quien te trajo. Y eso se ha generalizado por tu parte. Nosotros tuvimos un proceso de primarias donde se cuestionó un sinnúmero de cosas y el que salió ganancioso, que no tuvo problema porque yo gané, se quedó callado y ahora cuestiona porque le tocó. A mí no, yo, por eso que yo no permito que nadie me use para esas cosas. No, ni permita a usted que lo usen. No lo permita. Es decir, ahora tú protestas, porque ahora te tocó de cerca. Nosotros no tenemos proceso todavía en la República Dominicana. Nosotros estamos ahora que volvimos para atrás, porque estamos en cero todavía. Nosotros no hemos realizado procesos. El proceso ahora viene dentro de un mes. Que ya vienen siendo como 27 o 26 días. Como 26 días. Entonces ya nosotros tenemos que comenzar de cero. Y ya esos sectores que no le picó antes, pero que ahora le picó de cerca, que sepan de antemano que el día que llegue el proceso, si ahora tuvo cerca, le va a picar más cerca. Porque el perro huevero, aunque tú le quemes el hocico, sigue siendo huevero. Nadie que tenga sus mañas la cambia. Eso es como cuando usted se casa y usted vio ciertos comportamientos en ese novio. Y usted vio esos comportamientos, el hombre no se está comportando normal. Mire, que fulano esto, y fulano esto, y fulano. Y tú dices, yo he escuchado mucho eso, de que tal día la boda, fulano, y tú te vas a casar con fulano. Y tú no vives quejándote, de que qué le esto, qué le aquello. No, él cambia. Él va a cambiar. Él cambia. Él va a cambiar. No, nos engañamos. Él modifica, tú modificas conducta. Tú la mejoras. Nadie cambia. Nadie cambia. No existe. Entonces el perro huevero, aunque tú le quemes hocico, sigue siendo huevero. Y todo lo que se ha dado aquí en la República Dominicana en proceso de elecciones hasta este momento no va a cambiar, porque el que usa sus mañas lo que va a hacer es especializarse más y en arreglar los errores que cometió. No lo va a cambiar porque ha vivido de eso y siempre ha usado esa práctica. ¿Y por qué se especializó en eso? Porque usted era parte del sistema y usted lo permitió. Porque usted nunca habló, porque no le tocó. Entonces ahora le está picando de cerca, entonces ahora usted lo cuestiona. Pero ¿qué pasa? Que estamos tarde. Porque miren, lo que cuestiona la Junta, con esa Junta nosotros tenemos que hacer las municipales, las presidenciales y las congresuales, porque no hay tiempo para cambiar. Ya no hay, pero eso se pudo haber hecho el pasado año, cuando sí teníamos tiempo para hacerlo, pero usted no opinó porque no le tocaba. Le tocaba al otro. Fulano, síguete quejando, todavía sigue hablando de que le hicieron. Mira ahora. Ahora esos que estaban callados porque no le había tocado. Así es que se llama este programa esta noche. No le había tocado. No les había tocado. Así se llama este programa. No les había tocado. Y así no se puede. Nosotros, si usted es compañero de alguien, usted tiene que procurar que esa gente esté bien. Porque el día que usted procure que su compañero esté bien, usted puede jurarlo que a usted le va a ir mejor. Porque puede ser que usted no tenga la oportunidad de llegar
y esa persona llegue, porque usted no tenga las herramientas para llegar, pero él sí tiene las herramientas para llegar. Y si él llega, llega usted. Pero si usted obstaculiza para que ese compañero suyo llegue, usted está obstaculizando tener la posibilidad de usted llegar. Eso se llama mediocridad. Usted en la vida permite que si usted no puede, el otro pueda, porque usted tiene ganancia de causa, de que él pudo, ya yo llegué, porque él me va a ayudar a mí. Entonces aquí, esa lección, tenemos que aprendérnosla todos. Y miren, nunca es tarde si la dicha es buena. Cuando usted comete errores, usted, lo importante en la vida es que usted se dé cuenta que usted cometió un error y levante los pies para la próxima oportunidad. Usted levanta los pies, no se va a dar con la piedra. Con el obstáculo que esté ahí, usted no se va a dar, porque ya usted lo levantó. ¿Por qué los ciegos cuando andan en las calles no se caen en los hoyos? Y bajan las aceras y no ven. Y usted tiene dos ojos y a veces se vive cayendo más que uno ciego. Yo veo gente ciega que se mueven normal. Ya, van a esta institución, se mueven a aquella institución, se mueven a aquella y llegan a todas las direcciones. Señor, el otro día tomé yo la López de Vega y voy en mi carro y veo una persona que lo conozco porque hasta es público, que es ciega, cogiendo un carro público normal. Él se paró, hizo así, el carro público se paró, él hizo así a la puerta para saber dónde estaba la puerta, la abrió y se montó. Normal, yo dije, Dios, pero tú eres maravilloso. ¿Cómo una persona así normal con su bastón puede subirse a algún carro público y saber dónde se va a quedar? Entonces, nosotros los que tenemos nuestros dos ojos, nos hemos estado haciendo los tontos, teniendo la posibilidad de ver. Porque el que es ciego, que nació ciego o por alguna circunstancia sigue viviendo y a veces ve mucho mejor que nosotros. Analice eso. Le va a quedar el resto de la noche y mañana usted hágamelo saber a través de las redes sociales. Sería muy bueno escucharlos a ustedes. Feliz resto ya de lo que queda de la noche. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad.